Muchas gracias, compañero. Control principal, te hablé con Paula, televisión digital, me encuentro con la doctora Yolanda Ibáñez, la ministra de la Salud de nuestro país. Doctora, importante aporte hoy. El gobierno de Japón va a donar una cantidad de millones de lempiras para este laboratorio soñado para Honduras. ¿Cuándo inicia la obra física y en cuánto tiempo estaría finalizando? Bueno, como usted dice, un sueño que se hace realidad. El día de hoy pues se firma un acuerdo de donación donde el gobierno y pueblo de Japón nos va a donar 885 millones de lempiras para la construcción y equipamiento del laboratorio nacional. Un laboratorio que nos pone a la vanguardia con el resto de los países centroamericanos, pero que además de eso, el gobierno con los 885 millones más lo que está poniendo el gobierno va a ser una obra que va a costar 220 millones de lempiras. Nosotros esperamos que en un año y medio esta sea una obra totalmente construida, equipada y dando respuesta y resultados a la población. Ahora, doctora, entendemos la problemática económica que hay con algunas enfermedades. Se pidieron una de 30 y pico enfermeras del Hospital San Felipe recientemente, que tenían contrato hasta diciembre. ¿Qué está pasando con esta situación de las enfermeras en el Hospital San Felipe? Hoy también se ha ido a una paralización y estamos en un día que estamos iniciando con la vacunación masiva de niños y niñas. Bueno, aclararle a la población que todos los centros de salud y todos los hospitales del país no están en asamblea informativa. El único hospital que está en asamblea informativa es el Hospital San Felipe. Realmente lo lamentamos porque este es un hospital muy visitado por la población y sobre todo por la capital de la República. Lamentamos que el sindicato de esa institución haya tomado estas medidas. Bueno, a tal grado que incluso en el sábado dio unas declaraciones que se iban a ir a asambleas informativas porque el Registro Nacional de las Personas no estaba dando las partidas de nacimiento. O sea, prácticamente están comentando excusas. No sabemos cuáles son las intenciones del sindicato, pero lamentamos eso, porque el acuerdo con la federación, el cual la Secretaría de Salud, el gobierno, y finanzas ha ido cumpliendo y se ha ido dando. Ha saldado el aumento salarial con el 100% de todos los empleados de la Secretaría de Salud. Además de eso, la nivelación está completa casi en un 75%. Hoy a las 3 de la tarde, tal como habíamos quedado con la Federación, nos vamos a reunir para darle seguimiento y ver si falta, si se quedó algún personal por fuera, que está pendiente, pero ha habido un franco diálogo, una franca conversación con la Federación. Lamento que el San Felipe haya tomado nadie lo va a escuchar, decisión. Nadie lo va a escuchar. Le reitero, imagínese, nadie lo va a escuchar. Está amenazando por ir a parte de los partidos de nacimiento. Ahora también lo va a la vacunación no se detiene. Todos los centros de salud, todos los hospitales a nivel nacional están trabajando a excepción del San Felipe. Valga la aclaración que es un pequeño grupo de San Felipe. Según mi informe, el doctor Edwin Cruz, el resto de las salas están funcionando. Finalmente, doctora, ¿cómo está la situación de la microcefalia, el Zika, el dengue, el sucio de crema? ¿Están relacionando otra enfermedad que ya había un caso en Haití y otro en México? ¿Cómo está esta situación? Bueno, con el tema del Zika y las enfermedades vectoriales, el dengue y el chikungunya, continuamos trabajando. Usted que anda en toda la capital, usted puede ver que se continúa fumigando, se continúa batizando, e incluso los alcaldes, los gobiernos locales, las iglesias, todos involucrados. Usted en medio de comunicación no ha olvidado este tema. Tenemos, lamentablemente, más de 60 casos de microcefalia. Esto es muy doloroso porque no es una patología, una anomalía que es reversible, como usted sabe. Estamos trabajando con las madres para empezar desde muy temprana edad, desde que se diagnostique, a capacitar a la mamá y a una estimulación temprana del niño. Esto es un derrete, es algo doloroso, no es reversible y es algo que a la familia no le va a costar. Las medidas pues siguen siendo las mismas: limpieza, eliminar los criaderos y realmente ser una comunidad involucrada y participativa. Esta Mayara, creo que se llama la enfermedad, ¿no? Mayara, ¿no es una amenaza para nosotros? Todas las enfermedades son una amenaza. Dejan de ser amenaza cuando todos nos involucramos en la limpieza de nuestra casa. Para ahora las enfermedades, como las mujeres, antes tardaban meses, pero ahora con medio de comunicación, un vuelo, usted de África, de Estados Unidos, de horas, de cualquier lugar. O sea, ahora realmente la barrera se ha para todos.
Muchísimas gracias. Doctora Yolani Batres, es la ministra de la Salud con nosotros aquí en Cable con Pablo, la televisión digital. ¿Cuál es el reto con la voz? Al control principal.